Hola a todos, soy LonPJC y esto es Uncharted 1. Y estamos aquí en el capítulo 4, ya escuchamos un poquito. La próxima vez que terminen los capítulos me voy a callar un poco para ver lo que dice al final, puesto que creía que se iba a repetir, ¿no? Al empezar este. Pero no, al cargarlo, la verdad es que carga por donde justamente lo dejé con el diálogo ya dicho. Así que bueno. Encontramos un tesoro, lo encontramos ahí, así que genial, del peluquín. Muy bien, pues vámonos a ver si encontramos. Tenemos que ir al avión siniestrado. ¿Por qué? Pues porque nos hemos dejado lo que viene siendo una hoja. Así que es lo que hay, ¿no? No, vale, tendremos que disparar primero el candado tan grande que no has visto, Pablo. Bien, una vez hecho esto, ya podemos. Ahí, madre mía, ¿eh? Se rompe. Y bueno, aquí veo yo cosas contradictorias. La verdad. Muy bien. ¿Por qué cosas contradictorias? Pues muy sencillo, o sea, le pego una patada a la puerta y no se cae. Pero en cambio, tiro el candado y luego le pego una patada a la puerta y se cae por completo. Las dos puertas. Muy bien, ya no hay subida. Me parece haber visto un trofeo a la izquierda, correcto. Y agüita, me encanta la agüita, agüita, agüita. Vale, estoy un poco loco. Muy bien, vamos a ver qué tesoro nos hemos encontrado. Pace amuleto de plata, siempre he querido tener uno, en verdad no, pero ok. Muy bien, tendremos que subir por esta parte, creo. Así pues, vamos a ello. Sí, señor. Toca un poco de bueno, pues de escalada, ¿no? De exploración también. Y un poquito menos de combate, de lucha. Muy bien. La verdad es que el juego es bastante. Es que es bonito, no lo siente. Tarata. Y la música también, ¿eh? Eso está clarísimo. Por aquí, como veis, no puedo subir, pero tengo que saltar para ello. Y por aquí tampoco, creía que iba a poder subir. Vale, por aquí tiene que haber algún trofeo casi seguro. Vale, por aquí. ¿Qué es esto? ¡Wow! ¿Y esto? ¡Hola, señor palo con cabeza! Vale, pues será alguien, ¿no? Intentando. Por aquí no puedo subir, vale, me parece bien. Por lo tanto, tenemos que subir por otra parte. Y hemos dicho que por ahí no vale. Pues tendremos que seguir bajo ese pequeño puente o tronco de maderilla. Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver por dónde puedo ir. Obviamente estoy también buscando trofeo. Hombre, si puedo encontrar un trofeo por aquí así de gratis, mejor que mejor, ¿no? Que por ejemplo, por aquí tendría pinta. Digo yo, pero no veo nada. Parpadeante ni reluciente. Vale, de esto me acuerdo. De esto me estoy empezando a acordar. Y aquí vemos a un pajarito, el cual podríamos matar, pero no, soy bueno. Bien, ¿por aquí un trofeo? No, de eso no me acuerdo. ¡Eh! ¡Un trofeo! Pero si ni siquiera lo he visto, rana de oro, genial. Croak, croak. Muy bien, pues ya tenemos una rana de oro a secas. Bien, aquí esto no se va a caer, pero recuerdo que aquí había el modo sinsaxis, o sea que yo tenía con el mando que mantenerlo horizontal en cuanto al suelo, ¿no? Supuestamente, ya que si se iba mucho para la derecha, giraba el mando, el muñeco se caía, en plan, ¡ah! ¡Que me caigo! ¿Lo veis? Entonces eso era algo que está bastante bien. ¡Ay! Ah, aquí hay Aquí tiroteo. vienen. Aquí hay tiroteo, compañero. Míralo, míralo. ¿Lo ve? Algo me acuerdo. Y no sé. Uy, perdona, compañero. Toma. 30 tiros a la cabeza. Otro menos. Y. Ahí. No, no ha muerto. Sí, ha muerto. Vale. La dificultad, por cierto, está en fácil, ya lo sabréis. Pero quiero ponerla así más que nada porque quiero que sea un paseíto. Una aventura. Y fácil, ¿no? Como quien dice. Vamos a recargar y vamos a subir por. Uf, y esto, chaval, qué verde está, ¿no? Qué feo. Vale, ¿qué nos encontramos aquí? De momento nada. Cuadrado, triángulo y. Ah, cuadrado, triángulo y círculo. Vale, muy bien. Pues o vienes o qué haces. Porque claro, si no vienes, puedo ir yo. Y yo te doy la boca. Vale, muy bien. A ver, vamos a recargar. Hola, hola, gracias. Muy bien, aunque también las balas que estoy recargando. Granadas, muy bien. Otra cosa muy interesante de las granadas era. ¿Cómo? Oye. Vale, no puedo, ¿lo veis? Era el control sinsaxis.
Pero obviamente no voy a gastar ahora una granada, ¿no? Lógicamente. Asómate. Ahí está. Y ahí está. Muy bien, madre mía, qué fácil. Vale. Demasiado. A lo mejor cambia la dificultad más adelante. No sé, quién sabe. Es algo bueno, ¿no? Que se pueda. Me parece que se puede cambiar, si no recuerdo mal, la dificultad. Creo que hasta el propio juego te lo indica. O sea, si lo pones muy difícil y luego quieres bajarla, la puedes bajar. Muy bien. A ver en dónde aparecemos, en qué llano o en qué zona. Esto me acuerdo también de esto. Por aquí supongo que habrá también algún trofeillo o no. No sé, me sonaba a mí que podría haber algún trofeo por aquí, ¿no? Pues no. Parece ser que no. Muy bien, bajamos por aquí. Aquí tendremos que saltar. Así que vamos para allá. Perfecto, muy bien, vamos a bajar. Bajemos, bajemos. Muy bien, cuidadito. Cuidadito, cuidadito. Aquí hay enemigos. Vale, 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 no los veía. Sabía que iba a haber enemigos, pero no sabía dónde estaban ni nada. Tenemos uno allí a la izquierda, tenemos otro aquí a la derecha. Y tenemos aquí cajitas con las cuales nos podremos cubrir. No veo más nadie. Cuidado. No veo más nadie, ¿eh? No veo más nadie. ¿Qué cojones? ¿Cómo me ves, chaval, si estás de perfil, compañero? Vale, eso era una cosa que me molestaba y tenía que haberlo previsto. Toma, pilla, chaval. ¿Y ese qué? ¿Qué te pasa a ti? ¿Asómate? ¿Asómate? Me cago en todo, ahí está. Y ahora tú. Perfecto. Muy bien, pues ya está. Vale, por aquí tenemos... ¿Ya está de qué? Pablo, ¿ya está de qué, compañero? ¿Ya está de qué? Ahora sí. La verdad es que yo cuando lo jugué tenía como... tenía como más ritmo, aunque claro, ha sido decirlo. Y que me intenten matar. LOL, vamos a cambiar de arma y vamos a ver si podemos... Vale, vamos a intentar cargarnos a ese, LOL. Vámonos. Vale. Muy bien, a ese señor me lo puedo cargar. ¿O no? Vale, uno menos, nos cubrimos. Tengo una bala. Una bala para dos. Complicado va a ser, ¿no? Vale, vamos a relajarnos un poquete y apuntamos. Muy bien. Uno menos. Pistola y asómate. Asómate. Ahí está, muy bien. Me ha costado, ¿eh? Me ha costado. Bueno, 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 bueno. Espérate, espérate, espérate. Que todavía hay gente. Por aquí arriba. Por aquí arriba. Pues pilla. Vale. Perfecto. Vamos a explorar un momentito esta zona de atrás. Que tampoco cuesta nada. Ya quería que esto era un trofeo. Y nada por aquí, nada por allá. Y por aquí puedo escalar. Parece que sí, pero no. Bueno, pues no, no se puede. Muy bien. Y por aquí tampoco podré escalar. ¡Epa! Ven, 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 compañero, ven. Ven que quiero un poco... Nada, tío, y se va. Maldita sea. Te asoman, ¿no? Venga, asómate. Uy. Me cago en todo, chaval. Me pone muy, muy nervioso eso. Vale, uno menos. Y otro... No, otro no. Vámonos, asómate. Ahora sí. Vale, demasiados tiros a la cabeza y la misma arma, tío. Quiero cambiar de arma. Ahí está. LOL. No. No, 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 no. Uf, pues que estoy a punto de morir, eso se siente. Tranquilo. Tranquilo. Que me la apunto, compañero. Pues sí, la verdad es que sí. Me cago en todo, chaval. Me están haciendo papilla. ¿Cómo se cambiaba de maldito ángulo? Pilla. Y ahí hay otro. Vamos a cambiarnos de lado. Ven, ven, ven. Sí, señor. Cao. Guay. Guay no, porque aquí hay uno. Vale, cuidadito. ¿Dónde estás? Estás ahí. Perfecto. Muy bien. Chaval. A ver. Que hay cosas que no pillo, vale. Aquí me puedo cambiar de mal. Lo que pasa es que este juego era bastante guay, sí, pero había problemas. Porque, claro, cuando tú hacías así, por ejemplo,
No podías cambiar y ver desde la otra parte para poder ver más esta esquina. Pero bueno, es algo también normal, ¿no? Si es que también estás mirando para la izquierda, pues la cámara se apoya en el izquierdo, ¿no? Bien, este señor está muerto, que por cierto se mueve. Esto aquí tenemos es raro. Más calaveras, supuestamente. Ahí está. Bueno, no son calaveras en... Tío, pero déjame ya en paz, cojones. Pero ¿quién cojones me ha disparado ahora, tío? Dispárame de nuevo, que vas a pillar. ¡Dispárame de nuevo! ¡Dispárame de nuevo! Nada, bueno, me pillo la escopeta, que ya sabéis que peta. Cago en todo. Cojones, me está disparando, tío. Vamos a hablando de disparar. Esto... yo no, que luego pillo. Vale, por aquí tenemos más granadas. Genial. No, míralo, 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 míralo. No, ah, no, muerto, no, no, muerto, no, no, muerto, ¿no? Sí, sí, asoma. Cago en todo, me cago en ti, chaval. Vas a pillar de una manera, me cago en todo. Ahí está, por fin. Vale, ya era hora. Vale, vámonos por aquí, vamos a ver qué es lo que encontramos. Mira, aquí más armas, pero, epa, ¿esta es nueva? No, no. Oh, no, no es nueva, Pablo, no, no te emociones. Muy bien, por aquí habrá... por aquí hay una parte trasera bastante chula. ¿Que llega a alguna parte o qué? Sí, sí, llega a esta parte. Para rodear estaría más o menos bien, ¿no? Una próxima vez si acaso vamos a esta parte. ¿Y qué? Vale, que tenemos que subir arriba, ¿no? Muy bien, pues subiremos, subiremos, compañero. Vale, vamos a recargar y o coger munición. Y supongo que tendremos que ir por aquí. Ahí está, sí señor. Y muy buena, Pablo. Muy buena. Vale, y vamos a ver. Ahí está, muy bien. Y ahí está. Genial. Vale, recuerdo que una cosa muy interesante. He escuchado disparos. A mí no me llaméis loco ahora, ¿eh? Pero he escuchado disparitos. Bien, por aquí no hay ningún tesorillo. Pero, por aquí, ¿qué es lo que hay? Podría, a ver, pregunto, yo podría saltar. Hombre, supongo que podría saltar así, ¿no? Y desde aquí podría saltar en diagonal, ¿no? Nadie me lo impide. Ahí está, buena, buena, buena. Eso me ha molado, eso me ha molado. Si hubiese sido una caída, hubiese dicho yo, lol. Vale, ¿podemos ir por otra parte? No, no podemos subir por ninguna otra parte. Granada. Muy buena, chaval, tirándola por la pared. Y aquí no hay candado. Tranquilo, Toma. Eso no te va a salvar. Oh, genial. No hay problema, hombre. Vale, para algo tenemos la escopeta, ¿no? Adiós. Vale, espérate que viene más gente. Vale, la verdad es que... bueno, bueno, bueno. Como veis, la escopeta peta. A ese chaval lejos no, pero a este sí. ¿Cómo? Vale, no, no, no es el mismo, ¿no? Supongo, o sea... No es el mismo, digo yo, porque vamos. Lol, qué malo. Qué malo. Tenemos una... lol. Tenemos una bala. Vale, muerto. Muerto. Vale, tranquilo, 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 tranquilo. Muerto. Y ya está, vale. Salte de ahí, salte de cobertura. Y vete de nuevo. Muy bien, compañero. Venga, 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 venga. Vámonos. Pero vamos a ver, compañero. Pero yo no entiendo, toma. Yo no entiendo, o sea, lo del cuerpo a cuerpo. En serio, no lo entiendo. ¿Cómo puedo esquivar a la peña o algo, ¿Esta es nueva o qué? Tiene pinta de ser nueva, mola. Creo que son nuevas, sí. Vale. Mierda. Ahí está. Ahora sí. Perfecto, recargamos. Y... vale, vamos a cubrirnos por esta parte. Muy bien. Vale, aquí tenemos a un chaval. Un chaval que no sabe que va a morir. Poma. Vale,
A lo mejor no tan... No, pero hijo mío, dispara o algo. Pero hijo mío, conchile, es que en serio, es lo que yo no entiendo. ¿Cómo cojones mato? O sea, cuerpo a cuerpo, en serio, es lo que yo no entiendo, tío. Espérate, espérate, ¿ahora quién viene? Chaval, este se enfada conmigo. Corre, corre. Vamos a ver, le doy triángulo. Le doy triángulo, pero no sirve para nada. O sea, le doy el triángulo que supuestamente es... A ver, a ver, a ver, te voy a matar, chaval, lo sabes. Y lo sabes. Joder. Vale, aquí tenemos a uno. Sí, sí, tú cobertura, pero cobertura bien, campeón. Tú que miras. Vale, vámonos por aquí. Tenemos la escopeta de nuevo. Podríamos cambiarla, pero no me mola ahora mismo. Aunque sí, ¿por qué no? Vamos a cambiarla. Qué dulce. ¿Cómo que qué dulce? Iba a decir que qué dulce, ¿no? Ah, bueno, aquí tenemos la AK-47 igual, ¿no? Sí, venga, ¿por qué no? Más munición. ¡Más munición! Vale, supongo que tendremos que subir ahí arriba. Para subir por ahí. Y de momento, pues... Supongo que esa puerta no se abre. Y por ello... Ir por aquí. Vale, guay, perfecto. Bien, por ahí veo algo reluciente. No sé si será un trofeo o algo. ¿Por aquí se puede escalar? No. Ah, pero por aquí sí. Genial. Vámonos. Y vámonos, claro. Uno ahora subiría por aquí o se iría a la derecha. Pero no, por aquí hay un tesorillo, ¿no? Correcto. Muy bien, anillo de plata con diseños. Perfecto, cazafortunas novato. Me llaman novato a mí, por favor. Buena, ¿eh? Pues sí, novato. ¿Por qué? Porque no sé saltar. Vale, vamos a ir por aquí. Y vamos a ver qué es lo que nos espera. Vale, creo, o sea, supongo que es por aquí, por la de... Vale, perfecto. ¡No! ¡No! ¿Qué haces, compañero? ¿Qué haces, compañero? ¿Se te va el hoyo o qué? No, en serio, lo digo. Vale, puedo ir y saltar así, ¿no? Vale, genial. Vamos a ver, ahí está, compañero. Y vámonos, vámonos, vámonos. Espero que esto no se caiga, tiene también pinta, sobre todo este. Pues no, no tanta. Tranquilo. Vale, y por aquí ya vamos arriba. Muy bien. Muy bien. Pues ya no hay forma de volver. Ya no hay forma de volver. Pues sigamos, pues. Por aquí no se puede subir uno. Muy bien. Y ya está. Vale. Y por aquí no hay nada. Pero nada, nada, seguro. Vale. Tranquilo, ¿sí? Vamos a intentar hacerlo en sigilo. Venga ya, tío. Venga ya, chaval. Entonces, ¿cubrirme para qué sirve, cojones? Te tengo, chaval, te tengo. Me cago en 10. ¿En serio no te he dado, compañero? Pilla. Pilla. O sea, es que no... Me cago en todo, lo sabía. Es que me cago en todo. Me da igual, prefiero esto, prefiero la muerte, tío. Es que, vamos a ver, es que no entiendo una... Es que... Cojones, ¿cómo me pueden ver? Ah, ya me han visto otra vez. Tócate los huevos, tío. Tócate los huevos. Tócate los huevos. Venga, muérete, chaval. O sea, es que yo flipo, tío. No, en serio, yo flipo. Cállate, anda, cállate, chaval, cállate. A ver quién habla de suerte, ¿eh? A ver quién habla de suerte. Vale, recarga, tranquilo. Ahora. Y ahora, y ahora, y... ¿Ya está? Muy bien. En serio, me cago en Panini, tronco. De todas formas, el tiro este en la cabeza, si lo tengo en brutal, ¿vale? No digas, no, es que es muy fácil. Sí, es fácil porque aguanto muchísimo más las balas. Y aún así, me han matado de forma más o menos... de forma más o menos fácil. Jaguar de oro, lo que tú digas, compañero. Lo que tú me digas ahí, ¿eh? La intención era un jaguar de oro. Te ha salido otra cosa, ¿eh? A mí no me engañas, pero bueno. Vamos a pillar munición. Me gustaría cambiar de pipa, la verdad. La estoy usando bastante.
Pero, joder, si es que también es buena, ¿no? Vamos a recargar más. Y ya está. Tenemos aquí más cositas de estas. Guay, dice. Vale. Y tenemos aquí una cascada. Sí, señor. Bastante hermosa. Y a lo mejor hay que ir por aquí. Tiene pinta. También tiene pinta de que si saltamos no llegamos. Así que lógicamente va a ser por aquí. Perfecto. Vámonos. Y vámonos. Muy bien. Pues nada. Ahora luego veremos hasta dónde... corre. Hasta dónde queremos llegar. Las vistas son... ¿cuánto? Bueno, ya no son tan impresionantes, como digo, pero, joder, aún así están bastante bien. Sube, compañero. ¿No puedes subir por ahí? Bueno, pues nada, tírate para atrás y ya está. No hay problema, señor, no hay problema. Lo que tú digas. ¿Cómo se ha agarrado aquí, no? La verdad que va... bien. Dios. Vale, vámonos y vámonos a cubrirnos. No hay ningún barril aquí, ¿no? Vamos a cambiar de arma por, ya sabéis, por cambiar... Vale, 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 muévete. Tengo que pillar más el control por donde se mueve. Vale, vamos a cubrirnos. Obviamente, hasta luego. Obviamente, al tener la dificultad en fácil, puedo permitirme el estar más apuntando y que me estén disparando. En brutal, lógicamente, no podría. Como digo, me lo voy a pasar en brutal. O esa es la intención. Lo que no sé es cuándo. Ese es el verdadero problema. Esto, parecía que se iba a caer. Vale, este sí. Corre, vale, creo que se puede trepar un poquito más rápido. Sí, así, vale, perfecto. Eso no me acordaba yo. Muy bien, he jugado a todos los Uncharted. Tengo que jugar al Uncharted 4, que sí. Que no sé si ya pronto lo subiré al canal secundario o a lo mejor ya. Vale, por aquí puedo ir. Y por aquí no me atrevería yo a saltar. No, además hay que saltar ahí, a esa parte. ¿Me la juego? Me la voy a jugar. Vale, pues no se ha agarrado. No es Assassin's Creed. Vale, estamos de nuevo aquí, perfecto. Y parecía que se iba a caer, ¿eh? ¿Yo qué queréis que os diga? Vale, tenemos que saltar a esa parte. ¡Lol! Vale, 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 pues sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 que se cae. Y yo también. Toma. Y yo también. Vale, pues vamos a ver cómo lo hacemos, ¿eh? Porque mi perspectiva desde aquí... ¡Lol! Es diferente, totalmente diferente, ¿eh? Ahí, ahora sí. Un coche. Bueno, 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 es el momento ahora, ¿eh? Es el momento de Vodafone. Ahí no me dejan un trofeo, ¿no? Vale. Vámonos, vámonos. Y hasta luego, chaval. Madre mía, tenía que caer el coche ahí justo, ¿eh? ¡Oh, corre, 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 corre! ¡No! ¡Me cago en todo! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Qué manquedad! Eso me pasa por saltar, la verdad, ¿eh? Es culpa mía. Tanto saltito. Porque el salto, la verdad, es que son, como se controla algo mal en este juego. En este juego y en toda la saga, ¿eh? Tengo que decir, los saltos son muy exagerados. Como ya sabéis, pilla. Podría cargarme incluso al nota, pero supongo que por arte de magia. Vámonos, vámonos, vámonos. Esto era algo novedoso, fijaos. O sea, es como una especie de contrarreloj. Ese en el 3 se hace genial. O sea, me encantó el 3. Y tengo muchísimas ganas de jugar algunas fases del 3. Como una en un avión. Otra en una especie de barco, creo que era. No recuerdo bien. Vale, vale, espérate que me están disparando y no es el momento, no es el momento ahora mismo. Ahí está. Muy bien. ¿Dónde estás, compañero? Que no te veo. Vale, ahí estás. No, pilla. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces con tanto movimiento? Vale. Y pillas. Muy bien. Por aquí no hay ningún típico trofeo detrás de la cascada ni nada. Bueno, más que nada porque no se puede acceder. Vale. Vale, vale, vale. Fijar la ropa mojadita, siempre voy a decir, o sea... Es algo que me encantaba. Me paraba yo aquí y veía al personaje que, fijaos, tiene un anillo muy interesante, sobre todo en el... Bueno, en el tercero también. Y en el segundo ya se empieza a saber algo. Creo. Creo, ¿eh? No estoy totalmente seguro. Sobre todo en el tercero, porque lo llevo desde niño y la verdad es que bastante, bastante guay. Vamos a investigar ahí un momentito porque me da mala espina, no sé por qué. Aunque no me...
resalta nada, pero quería investigarlo. Muy bien. Pues nada, vamos a subir por el sitio que podamos, porque la verdad tampoco puede subirse por todos los lados. No es como Assassin's Creed, que fue un juego también que a mí me sorprendió bastante. Gráficamente, por el realismo de las ciudades y demás, aquí tiene que haber un trofeo fijo, míralo, fijo, o sea. Muy bien, digo un trofeo sin querer, pero es un tesoro, ¿vale? ¿Os imagináis que completo el juego pillando todos los tesoros? Imposible, imposible porque ya me he saltado alguno, fijo. Alguno no, unos cuantos, vale. No, 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 chaval, creía que se caía. Creía que se caía. Muy bien. Por aquí podemos acceder. Y por aquí por la plantita también. Muy bien. Y podemos pasar de rama en rama. Sí, señor. Que será un poco extraño. Aquí vemos la avioneta o un cacho de avioneta. El de la parte trasera. De la cola, ¿no? ¿De la cola o de la cola? Claro, de la cola. Y la cabina. Vale, la cabina está ahí arriba. Y hay gente que ya está investigándola. Vale, voy a intentar que no... Aquí no hay ningún trofeo, ¿no? Que es que luego no voy a poder... Muy bien. Vale, a ver, es que el sigilo aquí es muy complicado. Fijaos el sol, ¿eh? Como molesta. Y es muy complicado, digo que es muy complicado porque... Joder, es que en cuanto me vean un poquito, me ven, lógicamente. Y ahora mismo están todos enterados. Podría haberme puesto ahí en ese otro, en esa otra parte y a ver... No, la verdad es que ha sido mejor esto, ¿eh? Vale, ¿a por quién voy? Debería ir a por el calvo blanco, más que a por el blanco... Que a por el calvo negro. Este tío me va a ver. Venga ya, chaval, ya me estás viendo, ¿no? Los cojones, mira. A cagar. A cagar, chaval. ¿Qué se siente, chaval? Frustración se siente, compañero. No puedo, estaba dando algún botón a ver si se podía poner más un zoom o algo, pero la verdad es que como que no se puede. Mira, la postura más extraña que te pones a disparar, compañero. Todo para... Todo para... Vale, tranquilo, tranquilo, no te muevas mucho. Vale, perfecto. Y, vale, no creo que me haga nada, ¿no? ¿Me chupe qué, chaval? Vale, tampoco pasa nada. Y, perfecto. Cambiamos de arma y va a pillar. Vas a pillar, he dicho, compañero, sal. Ahí está. Muy bien, y siguiente. Ahí tenemos a otro. No te muevas tanto, compañero. Ahí está, ¿no? Ahí, ahí tampoco. Recargamos, tampoco. Ahí sí, pero no le das la cabecita, creo, ¿eh? Vale, tenemos aquí más armas. Genial, pues recargamos ya de paso. Y este tío es el que me ha visto. En serio, yo el sigilo aquí en este juego por lo menos lo veo yo o lo encuentro bastante malo. Hablando de malo, vienen más, vienen más. Aquí tenemos el escopetero. Bueno, bueno, bueno. Uno menos y... Perdón, perdón. Los movimientos esos son bastante graciosos, ¿no? Lo de... Como que le estoy apuntando e intenta esquivar o algo en plan Matrix. Y aquí tenemos la avioneta, sí. Ya, ya, no tiene buena pinta. Pero bueno, todo el mundo sabe que va a pasar algo en la avioneta, seguro. No solo que vamos a conseguir el plano, creo. Sino que encima vamos a estar a punto de morir, ¿no? Típico. Y yo creo que va a ser eso. Sepa o no, esa es la lo que yo creo, la verdad. La creencia que tengo. Vamos a movernos con cuidadito. Y ahí vemos el plano, genial. No se lo han llevado cuando han subido, ni tampoco ha volado. Hijo mío, no te quedes ahí. Claro. Ahí es donde... Vale. Como veis, ahí hay un paracaídas y lógicamente es donde... Pues no se ha caído. Creía que se iba a caer o algo, ¿eh? Como veis, no recuerdo del todo el juego.
Así que, bueno, es lo que hay. Fija, el fuego sí, sí que está. Cago en todo. Y ahora se ven por detrás, ¿no? Yo flipo, o sea. En verdad, el juego tampoco está, estaba tan bien. ¿Puedo darle? No puedo darle por poquito, ¿no? Ah, qué lástima, tío. Vale, pues vamos a intentar si matamos al campeón ese o al otro. Vamos a recargar y vamos a ver si nos cargamos al señor ese y al señor... No puedo. Al señor no puedo. Vale, vamos a ver, ¿por aquí puedo algo? No. De momento no. Pues vamos a pasarnos a otra cobertura que, por cierto, si no recuerdo mal, se rompen. Y ya está, muy bien. Nadie baja más, ¿no? Genial. También es extraño que ahora... ¿y esto? ¿Puedo ir por alguna otra? ¡Lo! Tío, pero bueno, ¿aquí cuánta peña viene? Se ha ido a cobertura y aquí hay un señor que va a pillarme. Le hemos dado muy mal, ¿eh? Le hemos dado muy, pero que muy mal. No lo veo, así que vamos a ir... Vamos a intentar ir a por él cuerpo a cuerpo. Más o menos, vale, está aquí. Fijaos. Vale, pero otro problema es que el nota me ve. O sea, el nota, vale, es el momento. ¿Lo ve? Es que lo que yo no entiendo es por qué me tiene que dar él a mí. Yo como esquivo. Porque en el 2, al menos se puede esquivar con el triángulo. Vale, y vale, perfecto. ¿Tenemos que trepar o algo? ¿O cómo es esto? Tú baja, compañero, tú baja. Casi. Vale, fallando todas desde 1900. Vale, muerto. Vale, no ha llegado, así que genial. Y que explote, muy bien. Joder, me ha dejado. Bueno, esta no ha llegado tampoco, ¿no? Sí, sí, parece que sí. Mejor me largo. Muy bien, vámonos. ¿Dónde estás? Ahí está, vale, perfecto. Y... tranquilo, perfecto. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ver. Mi objetivo es ir por aquí, ¿no? Supuestamente. Ese es el supuesto objetivo que yo entiendo. Por aquí tenemos más granadas, pero como no las estoy usando, pues... como que no. Está por allí. Sí, tienes razón. Me cago en todo, no te mata. Vale, pues ya. Lol. ¿Otro menos? Vale, perfecto. Gracias por abrirme. Estaba yo pensando. Vale, perfecto. Y ya está. Muy bien. ¡Ey! ¡No te mueves! ¡Ey! Chaval, te había dado bien, hombre. Me la juego bastante, ¿eh? Hombre, fácil. La verdad es que tampoco tiene mucho sentido el no jugársela, ¿no? Voy a seguir con estas armas. ¡Lol! ¡Lol! Más vale que tenga cuidado. Sí, sí, por donde piso, chaval. Porque ha sido este cablecito. Y pillar. ¿Por aquí va a haber algún trofeo o algo? No, no, por aquí no se puede. ¿Se puede meter uno? No. Y por aquí no. Recuerdo. ¡Oh! Pues genial. ¡Qué guapo, ¿no? Palillo de dientes. Madre mía. Y esto es un palillo de dientes. Imaginaos lo que es un puñal o una espada, ¿no? Vale, recuerdo. Que había una parte que se podía bajar o algo y había un trofeo, creo, ¿eh? No estoy del todo seguro. Espera, muy bien. Elena. Un torreón. Pues tendremos que llegar o acceder a esa parte. Y por aquí no tiene pinta de ir, así que sigamos por esta parte. Muy bien. Vamos a ver. Chaval, por un momento pensaba que se suicidaba o algo. Vale. Y por aquí creo que no hay nada, ¿no? Esperemos. Vale, perfecto, subimos. Y esto tiene pinta de caerse, así que corre. Ahí está. ¿Cómo se nota, eh? Cuando parece que se va a caer o algo. Vale, por aquí podemos ir. Y genial, aquí tenemos que bajar, ¿no? Vale. Tenemos que bajar, ¿no? Perfecto. Y por aquí ya podemos, bien. Pues recuerdo, o me parece a mí, que por aquí, por alguna zona de estas... A lo mejor la he cagado y está justamente arriba y yo soy un normal. Sí, posiblemente. Vale, vamos a ver si podemos
cargarnos a uno, por lo menos. Ahí está. No, 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 pero tío, ¿por qué no? ¿Pero por qué no lo haces con maldito sigilo, chaval? Cúbrete. Pregunto, tío, pregunto. No, venga, más gente. Más gente aquí. Esta parte era para superar un trofeo en concreto, que era mata con barriles, a lo mejor, ¿no? O mata a 5. Sí, creo que era mata a 5 por una explosión. A 5. Y entonces tenías que pillar el lanzacohetes, que creo que lo tenía este nota que acabo de matar, no lo sé, seguro. Y con ello, pues, completarlo. Porque había que matar a 5 notas, no sé si era una vez o varias. Vale, por aquí va a haber un trofeo, lo digo yo seguro. Lo que pasa es que no sé dónde. Lo que pasa es que no sé dónde, pero seguro, ¿eh? ¿Puedo bajar o algo? No, no. A lo mejor como... Mira, 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 mira. Aquí hay... No, pero aquí no va a ser. Vale, pues creo que me he pasado el trofeo. Creo que me lo he dejado arriba. O sea, que bajé demasiado rápido. El tesoro. Le digo trofeo, pero porque soy tonto, ¿vale? Es tesoro. Se llama tesoro. Mi tesoro. Vale. Por aquí no hay nada y por aquí tampoco va a haber nada. Bueno, cuidado con las trampas, ¿eh? Cuidado con las trampas y con el señor de la escopeta. Chaval, se ha disparado el solo. ¿Será mongolo? Aunque para mongolo yo también. Vale, perfecto. Uf, como veis, no es complicado. Cuidado, voy a probar una cosa. Vale, con círculo era. ¡No! ¿Qué ha pasado ahí? Con círculo era, vale, simplemente quería probarlo. Sigo vivo, ¿no? Muy bien. Es que, mira que también irse para adelante para esquivar. Coño, vete para el lado, ¿no? Compañero. Pero bueno. Vale, uno menos. Otro menos. Otro menos. Y otro menos. Muy bien. Y por aquí tenemos a alguien más. Joder, pues estoy ciego. Vale, perfecto. Cambiamos de arma un poquete. Y vamos a relajarnos también. Vamos a relajarnos. A ver tú que estás cargando. ¿Cómo he fallado ahí? Vale, perfecto. 100 tiros a la cabeza ya. Madre mía, chaval. ¿Hay alguien que aquí haya llegado ya a los 100 tiros? O sea, pregunto. Mucha gente, ¿no? Supongo. ¡Oh! Vale, puedo escalar por aquí. Perfecto. Y aquí hay un... Correcto. Amigo mío, amigo mío. Vale, vamos a cambiar de arma. Tan repetitivos. Y vamos a ir por aquí. ¡Epa! Vamos a ir por aquí. Vale, vale, espérate. Bueno, puedo ir perfectamente por aquí. Ven, 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 compañero. Vale, espérate. Toma, pilla, chaval. Sí, sí, tu escopeta, pues toma. Chaval, señor de la escopeta. Espérate que queda uno. ¿Vas a pillar? ¿Vas a morir? Sí, señor, explotado. Bien. Me voy a pillar la escopetilla ahora sí. Aunque no sé si... No sé si debería en estos momentos. Aunque creo que... Creo que va a terminar aquí el capítulo. Así que venga, me voy a pillar la escopeta. Vale, aquí va a haber un trofeo. ¿No? ¿No, seguro? Ah, amigo mío, es que estaba claro. Pendientes Inca de plata. Y no recuerdo este trofeo, o sea, es que ni me suena. Pero para nada. Vale, por aquí nada, supongo. Y por ahí nada, simplemente sol. Muy bien. Muy bien, como digo, me parecía recordar que había uno debajo o arriba o algo así raro. Lolo, ¿qué pasa aquí? Vale. Vale, cambiamos de cámara. Creía que era cinemática o algo. Vale, ¿puedo controlar yo la cámara? Vale, gracias. Voy a ver un momentito aquí qué es lo que hay, aunque me parece que no hay nada. Me parece. Pero quería verlo. Muy bien, pues nada, tendremos que ir a la torre y supongo que aquí será nuevo capítulo. O por lo menos tiene mucha pinta llamada capítulo 5, el torreón, puede ser. O la fortaleza. Mira, la fortaleza estaría bien. La fortaleza, si es que soy un genio. Si es que soy un genio. Pues nada, lo vamos a dejar aquí, espero que os haya gustado, yo creo que voy a continuar grabando. Y nada, hasta más ver. Adiós.